Buenas a todos, gente. ¿Qué tal estamos? ¿Qué título transmitiendo? De Advite y Lanchales, vamos con un nuevo programa de este gran juegazo. Y en el día de hoy vamos a finalizar con el tema de la actualización, ¿vale? Habíamos estado viendo en el anterior episodio, el anterior vídeo que subí al canal, todo el tema de la actualización, los cambios que van a hacer supervivientes, asesino, y habíamos dejado pendiente los cambios que van a hacer a las 39 habilidades, ¿no? Que no sé cuántas serán de asesino, no sé cuántas serán de superviviente. Pues mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 para asesino. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, 6. Es que lo están cambiando, ¿no? Ah, vale, es que lo están metiendo en no meta y en meta. Vale. Bueno, es igual, vamos a ir viendo, tíos, una por una, ¿vale? Para ir dándole cañita, ¿no? Primera ventaja, meta. Para asesino, barbacoa y chile. Efecto actual. Al enganchar a un superviviente, ves las auras de los supervivientes distantes, o sea, más alejados, durante un breve periodo. Otorga una bonificación de puntos de sangre acumulables por cada superviviente único enganchado. Te da más puntillos de sangre, ¿no? Este beneficio es increíblemente popular, no porque sea particularmente poderoso, sino por la gran cantidad de puntos de sangre que proporciona, efectivamente. Elegir entrar en una partida sin esto ralentiza enormemente tu progresión. No queremos que los puntos de sangre sean el factor determinante detrás de las opciones de beneficios, de habilidades, por lo que eliminaremos la bonificación de puntos de sangre. Si bien entendemos que este cambio puede parecer impactante, ten en cuenta que esta actualización reduce la rutina en aproximadamente un 75%. Cierto es, ¿no? Vas a conseguir las cosas mucho antes si optas por prestigiar o por Santuario de los Secretos, con incentivos de emparejamiento que brindan una vía adicional para los puntos de sangre. Creemos que este es un paso necesario para hacer que otras ventajas de lectura, es decir, de visión, supongo que hará, de lectura de aura, efectivamente de visión, ¿no?, de aura, sean más atractivas, ya que las ganancias de puntos de sangre ya no serán el factor decisivo. Vale, barbacoa y chile, lo único que tocan es que ya nos van a dar puntos de sangre adicionales, pero sí vais a seguir viendo el aura de los supervivientes. Bueno, me parece correcto, ¿no? Sobre todo con el cambio que han hecho en el tema de cómo conseguir ahora las habilidades, etc, etc. Maleficio ruina. Efecto actual. Los generadores retroceden automáticamente a un ritmo mayor cuando un superviviente no está trabajando en ellos mientras el tótem asociado está en pie. Una gran parte del atractivo de ruina es no tener que detener y patear generadores, así como la capacidad de retroceder pasivamente el generador desde la distancia. Estos aspectos hacen que ruina sea una ventaja de ralentización única, por lo que no buscamos cambiarlos para, digamos, equilibrar, ¿no? Ruina, con otras ventajas, reduciremos la velocidad de regresión del 100, 150, 200 al 50, 75, 100. Esto reducirá su poder sin destruir su principal atractivo. Después de matar a un superviviente, ruina se desactivará automáticamente. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Me vale esto! Te lo compro, de Advite Daylight. Te lo compro esto. Me bajas el porcentaje de reducción de los generadores, que realmente estaba bastante chetado. También estaba muy chetado el ritmo al que reparaban los supervivientes los generadores. ¿De acuerdo? Era necesario. Pero que me lo quites automáticamente en el momento que matas a un superviviente... ¡Ojo, eh! Ojo, 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 ¿eh? Obviamente sigue siendo una perk buena, pero ya no es lo que era antiguamente ruina, que obviamente es lo que buscan. Personalmente, no me gusta este último apartado. Vale, que se desactive automáticamente. Quítamela después de matar a dos, pero no me la quites después de matar a uno. Vale, porque después de matar a uno me van a quedar tres, y seguramente que me queden tres o dos generadores de reparar. Quítamela cuando mate a dos y que igual solamente me quede un generador o dos, y ahí hacerle más favorable al superviviente que pueda acabar de reparar. Pero no me la quites tan rápido, cabrón. No lo sé, me convence esta reducción. Personalmente me convence esta reducción, pero esto de aquí a mí personalmente no me acaba de convencer. Para mí, pim pam pum. Efecto actual. Después de enganchar al superviviente, el próximo generador que patees
dentro del límite de tiempo reducirá un 25% el progreso total de reparación. Pim Pam Pum ofrece a asesinos una forma controlada de eliminar un progreso significativo de un generador de su elección. Dado que patear un generador ahora elimina el 2,5% de su... El 25, aquí está erróneo, ¿no? Dado que patear un generador ahora elimina el 25% de su progreso de forma predeterminada, decidimos bajar el tono de algunos números para compensar. Esta ventaja ahora eliminará el 20% del progreso actual, no del total del generador. Esto cambiará que Pim Pam Pum sea muy efectiva contra los generadores que están casi terminados, pero será más débil contra aquellos con una pequeña cantidad de progreso. Bien, me parece correcto este cambio. Me parece correcto. No le bajas mucho, le bajas un 5 y haces que solamente haga efecto en los que tienes más avanzados. Si yo llevo un 10% del generador, me lo bajas a un 0, joder. ¿Entiendes? Entonces, bueno, un poco putada. No me lo bajes a un 0, bájamelo a un 3, a un 6, pero no a un 0, cabrón. Entonces, me parece este rework a esta habilidad, me parece correcta. Y Barbacoa y Chile también lo sigo viendo correcto. Por el momento, la única que no me acaba de convencer es Ruina y solamente esto, ¿vale? Intervención corrupta. Efecto actual. Al comienzo del partido, de la partida, los tres generadores más lejanos se bloquean por un tiempo, ¿no? Esta ventaja hace que al comienzo de una partida sea más manejable, lo que obliga a los supervivientes a adentrarse más en el mapa antes de reparar un generador. No estamos buscando cambiar ese aspecto. Es que es lo que yo iba a decir. Eso está cojonudo. No me tengas a los supervivientes por las esquinas de los mapas. Témelos donde está en la chicha, en el centro. ¿Entiendes? Si no, entre que voy a una esquina, lo cuelgo y voy a la otra esquina, tomar por culo. En el futuro, el beneficio se desactivará una vez que un superviviente entre en estado de muerte. Creemos que este cambio mantendrá la intervención corrupta eficaz para ayudar al asesino a generar presión al principio del juego, al tiempo que proporciona un límite a su poder. El beneficio se desactivará una vez que un superviviente entre en estado de muerte. Me imagino que esto hace referencia no que muera el asesino, no que muera el superviviente, sino que lo tumbes al suelo y lo vayas a colgar. Es decir, tú haces un cuelgue y la habilidad al carrer. Tampoco lo veo demasiado buen cambio, a mi punto de vista, repito. Yo siempre os voy a dar mi punto de vista, ¿vale? Como muchos años que llevo jugando al juego, pues es mi punto de vista, unos coincidirán conmigo y otros no. Eso ya se sabe que para gustos existen los colores. ¿Qué cambiaría yo? Dos kills. O sea, colgar a dos supervivientes. Pero uno. Un superviviente lo puedes colgar en 2 minutos, en 1 minuto. Bueno, intervención corrupta creo que era 1 minuto y medio, ¿no? Por ahí anda. Al final, si lo piensas bien, casi va a ser el tiempo, a no ser que sea un superviviente, que sea un nécora de cuidado, casi va a ser el tiempo que a ti te lleve encontrar al superviviente, darle un hit, seguir persiguiéndolo, darle el otro hit y colgarlo. Casi va a estar a la par del tiempo que actualmente dura el bloqueo, que creo que es 1 minuto y medio, 90 segundos o algo así es, ¿eh? Entonces, bueno, por ahí va a estar a la par. Entonces, bueno, si lo cuelgas mucho más antes, pues vas a perder digamos, la habilidad. ¿Qué se puede ver como alternativa a esto? Que el asesino no cuelgue, que lo deje en el suelo, para mantener la habilidad activa y poder buscar otro superviviente. ¿Riesgo de hacer eso? Te pueden levantar al superviviente. ¿Beneficio? Tienes a dos supervivientes que no están reparando. Le están interactuando con el asesino, curando, etc, etc. Entonces, todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. Esto ya se irá viendo. Pensándolo bien, no está mal. Todo depende del tiempo que te lleve colgar a un superviviente, al primero. Ya si das con uno que es un pro, pues obviamente no lo vas a colgar antes del tiempo que tiene de por sí la duración de la habilidad. Eso, tenerlo claro. Manitas. Efecto actual. Cuando un generador alcanza el 70% de progreso, recibe una notificación de ruido fuerte y se vuelve indetectable por un breve periodo de tiempo. Pero creo que son 10 segundos, más o menos. Tinkerer. Era la habilidad que veíamos el otro día en el vídeo que no sabía lo que significaba. Pues ya lo veis, es manitas, ¿no?
Es una opción popular para la información que proporciona, por la información que proporciona. Ser capaz de evitar que se repare un generador es un cambio de juego, particularmente en los asesinos con alta movilidad. Sin embargo, puede volverse un poco opresivo cuando se combina con ciertas ventajas de regresión. Por lo tanto, Manitas ahora solo puede activarse una vez por generador, pero con las cargas base aumentadas a 90. Los asesinos tendrán más tiempo para acercarse. No entendí eso del 90. ¿A qué hace referencia esto, al 90? ¿Al 90%? No me gusta eso, ¿eh? Entiendo que ahora solo se activa una vez por generador. Me parece hasta correcto. Pero con las cargas base aumentadas a 90. ¿A qué hace referencia esto? ¿A un 90%? No te da tiempo a llegar. No te da tiempo a llegar. Estás en una punta, se te activan manitas en la otra punta del generador y están un 90%. No llegas. Cuando llegues ya está reparado. Solamente que no sé si hace referencia a eso, porque aquí después dice: los asesinos tendrán más tiempo para acercarse. Por lo tanto, no acabo de saber si hace referencia al porcentaje o a otro valor. Habrá que verlo, tíos. Habrá que verlo cuando esté la perk introducida en el juego con los valores correctos, la descripción. Ahí saldremos de dudas. Si hace referencia al 90%, me parece una mierda. Si hace referencia a otro valor diferente, que ahora no sé cuál puede ser, pues bueno, podría valer. Y de lo que se active una vez por generador, bueno, pues podrías ponerme dos. No me pongas una, ponme dos. Muy escasos, ¿no? En este caso. Estoy a medias convencido con este rework. A medias. Yo creo que Manitas era una habilidad que sí necesitaba un toque, un cambio, pero no enfocado a que solo se active una vez por generador, sino al porcentaje. Pues igual en vez de un 70, pónmelo en un 80. Pero no un 90, algo que me dé tiempo a llegar. Un 80 queda un 20, te da tiempo a llegar. Un 70 te da tiempo a llegar de sobra, yo diría. Pónmelo algo que, si yo estoy en una chase, me hagas decidir entre ir al generador o seguir la chase. Un 70 puedes forzar a finalizar la chase, colgar e ir al generador y que esté a punto y llegar a punto. Un 80 o una o la otra. O la chase o el generador. Tienes que decidir. Pero un 70 te da la leve oportunidad de que te dé tiempo a llegar. Si hay más de un superviviente reparando, va a ser difícil. Pero si solo hay uno, sí puedes llegar. Ahí lo dejo. Seguimos. Nadie escapa de la muerte o no es. Ojo con este. Efecto actual. Cuando las puertas de salida están activadas, todos los supervivientes quedan expuestos con vulnerabilidad mientras el tótem esté en pie, es decir, una hostia y al suelo, ¿no? Este beneficio lo convierte en una herramienta de recuperación muy efectiva, aunque cae en desgracia en los jugadores de alta habilidad. Nos gusta la forma en que Noez alienta a los supervivientes a limpiar los tótems de manera preventiva, por lo que no buscamos debilitar su fuerza directa. En cambio, los supervivientes ahora verán el aura del tótem hexagonal dentro de los 4 metros después de la activación. Este rango aumenta a 24 metros en el transcurso de 30 segundos. Creemos que este cambio mantendrá a Noez como una buena opción para las construcciones finales de partida, ¿no? Al tiempo que alentará a los supervivientes a encontrar el tótem e intentar salvar el último segundo. Bueno, me parece un cambio interesante, he de deciros. Solamente que te lo aumente de los 4 metros a los 24 en 30 segundos, ojo, ¿eh? Es mucha distancia y muy poco tiempo. Te lo aumentan a mucha distancia, 24 metros es mucha distancia, en un mapa de Dead by Daylight, y 30 segundos es muy poco tiempo, ponme un minuto. Ojo, porque esto igual después lo van retocando, ¿eh? Esto lo van a meter así, me imagino, o igual cambian alguna cosilla, pero después seguramente que van a ir cambiando alguna cosa, eso ya os lo digo yo. Pero bueno, me parece bien, buena idea, porque al final tú llegas a una partida, te lo has currado, has luchado, te han colgado, no sé qué. Y, o sea, has hecho una partida como superviviente. Llega, abres puertas, un toque y al suelo. Es un poco también injusto, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que das la opción a que los supervivientes, pues, te jodan el tótem. ¿Qué es lo que puede hacer el asesino como contramedida? Campear el tótem. ¿Qué pasa? Que si campeas el tótem, no puedes quedarte cerca del gancho donde tienes colgado al superviviente. Y si otro superviviente va a bajar, vas a ir a golpearlo, pero seguramente que un tercer superviviente te quite el tótem. Entonces ya vas a tener que elegir entre quedarte con el gancho o campear el tótem si lo tienes un poco lejos.
Entonces, bueno, te están poniendo en tesituras. Me parece buena idea, pero no me lo pongas tanta distancia en tan poco tiempo. Pónmelo un poquito más de tiempo, o un poquito más de ti un poquito menos de distancia, o un poquito más de tiempo. Yo creo, ¿no? Pero bueno, me parece buena idea también, ¿eh? Ese cambio. Bien, seguimos. Resonancia del dolor, score hook, efecto actual al enganchar un superviviente en un gancho, creo que es gancho flagelante, ¿eh? El generador con la mayor cantidad de progreso explota, notifica al asesino e instantáneamente pierde una gran parte del progreso. La incorporación más reciente al meta, gancho flagelante, permite que el asesino elimine una parte considerable del generador más avanzado simplemente enganchando a un superviviente. Una notificación de ruido fuerte también permite que el asesino interrumpa a los supervivientes antes de que puedan continuar reparando. Una especie de aprendizaje de todos los oficios que otorga tanto un poderoso efecto de regresión como información crucial. Con eso en mente, estamos eliminando la notificación de ruido fuerte. En lugar de explotar, el generador afectado ahora se encenderá al perder el progreso. Se encenderá, me imagino que se alumbrará con un aura de otro color, ¿no? Y los supervivientes ya no gritarán. Creemos que esto garantizará que la habilidad siga siendo una gran ventaja de regresión, al tiempo que limita su aspecto informativo. Vamos a encender un poquito el ventilador, que hace mucha calor. Vale, tíos, me parece también un buen cambio. No tocan demasiado, lo importante de la habilidad no la tocan, lo único, pues oye, que el superviviente no grita y que el generador no explota. Pero bueno, el resto lo va a seguir haciendo igual que antes, me parece bien. Bien, vamos con las de superviviente, meta de superviviente. Habilidades, ¿no? Que tocan. Vamos allá. Chungo, como yo lo he conocido toda la vida. Efecto actual, cuando se activa se vuelve inmune al daño y corre una distancia corta. Deathhard, que es como se traduce al español, o sea, al inglés, es con mucho la habilidad más utilizada por los supervivientes y es fácil de saber por qué. En las manos adecuadas actúa como un tercer estado de salud, lo que permite a un superviviente escapar de una situación en la que, de lo contrario, caería. Correcto. Hay dos formas principales de usar Deathhard: para esquivar un golpe y para distancia, para llegar a un palet o una ventana cercana. En el último caso no hay mucho que un asesino pueda hacer, por lo tanto, Deathhard ahora proporcionará el efecto Endurance durante un segundo cuando se active. Si lo haces bien, evitarás el golpe y obtendrás un impulso de velocidad de movimiento. Esto eliminará Deathhard por distancia y hará que solo se use para esquivar golpes, que los asesinos puedan anticipar e incluso cebar en consecuencia. No lo estoy entendiendo, tíos. En el último caso, no hay mucho que un asesino pueda hacer. Por lo tanto, Chungo ahora proporcionará el efecto Endurance durante un segundo cuando se active. Endurance, estoy pensando qué cojones de efecto es. Endurance creo que es el efecto como el del tiempo prestado, puede ser. Es decir, que ahora Chungo no te va a hacer avanzar distancia. Es decir, tú vas a llevar un golpe del asesino, activas la habilidad y tienes como esa resistencia, ¿no? Como por ejemplo, eso, tiempo prestado, el efecto de tiempo prestado cuando te dan después. Estoy entendiendo que es así, ¿eh? Por lo tanto, no vas, no, o sea, obviamente ya no vas a llegar al palé. Lo que vas a evitar es el golpe. Pero no en la velocidad, o sea, el impulso para llegar a un palé, ni de coña. Lo veo bien. Fijaros lo que os digo. Me parece correcto. Pero lo único que cambiaría sería este segundo. Si es en nivel 1 de la habilidad, me parece bien. O sea, si es en nivel 1, pero si es en nivel 3, me das solo un segundo, tienes que timearlo, tienes que hacer un timing y cojonudo. Te van a baitear el Deathhard muchísimas veces, pero muchísimas. Dame 2 segundos. Ya no te pido 3, dame 2 o 2,5, pero 1 segundo. Habrá que ver si es en nivel 1 de la habilidad o en nivel 3. Obviamente dice, esto eliminará Chungo por distancia y hará que solo se pueda usar para esquivar golpes. Esquivar golpes no, que te lo va a dar igual, para protegerte del golpe. ¿Entendéis? Pero no vais a tener esa velocidad, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cambio importantísimo, tíos. Pero súper importante. Y he de decir que no veo mal el cambio. No lo veo mal, porque al final el asesino está a punto de cogerte, tú tiras chungo, llegas a la ventana de Shaq, estás prolongando la chase muchísimo tiempo más, pero muchísimo. De esta forma, te llevas el golpe, que sí es verdad
que puedes conseguir llegar a la ventana, pero tienes que timearlo bien. Si no lo timeas bien, si no haces un buen timing, te vas al suelo. Ojo, yo diría que un segundo lo veo poco tiempo, porque tiene que ser un timing súper preciso. Muy poca gente lo va a hacer bien, pero muy poca gente, y van a ser la mayoría de chiripa. Si me das 2 segundos, o 1 segundo y medio, tío, segundo y medio, pero uno, habrá que ver eso, tío, habrá que ver si este segundo es en nivel 3 o en nivel 1 de la habilidad, habrá que verlo. No obstante, repito, me parece un buen cambio, para mi punto de vista, Estaba muy fuerte de chungo, muy fuerte, lo usa todo Dios, y ahora se va a ver bastante menos. Vamos con golpe decisivo, Decisive, efecto actual, después de ser desenganchado, Decisive Strike se activa durante mucho tiempo. Sí, es verdad que es bastante tiempo, yo lo tengo hecho de hasta quedarme contando los segundos que acabe el puñetero tiempo para colgar al superviviente. Lo tengo hecho, soy sincero. Vamos a ver, uno de los medios lo estaba leyendo aquí. Cuando se activa durante mucho tiempo, cuando recoges al superviviente, presiona, hace una prueba de habilidad completa para liberarte instantáneamente. Se desactiva cuando se usa o cuando se realizan varias acciones. Vale, tú solamente lo puedes usar una vez, el Decisive, por partida, Uno de los principales atractivos de Decisive Strike es su eficacia en la prevención de túneles. Pero claro, esto ya lo están remediando con lo que han hecho, que te dan 5 segundos de efecto de tiempo prestado, para que me entendáis, y aparte 7% de celeridad. Por lo tanto, obviamente van a cambiar esta perk, porque están evitando con eso, ese cambio que han hecho, el tuneleo y el campeo. A la luz de los próximos cambios en el juego, esperamos que el uso de Decisive Strike disminuya ligeramente. En su mayor parte encontramos que la ventaja es saludable para el juego y fácilmente evitable para los asesinos que eligen no hacer túnel a un superviviente desenganchado. Dicho esto, al final de la partida a menudo no hay nada que el asesino pueda hacer para evitar que un superviviente con un Decisive escape. En el futuro, Decisive Strike ahora se desactivará una vez que se enciendan las puertas de salida. Además, la duración del aturdimiento se ha reducido de 5 segundos a 3 segundos. Me gustaría ver cómo es la reacción del asesino. Tiene que ser mucho más fungada. Porque antiguamente era... antiguamente, como es aún a día de hoy. Ponía la mano... tal. Con 3 segundos es que tiene que poner la mano y quitarla al momento. Está reduciendo 2 segundos la animación del stun. Me explico, ¿no? También simplificaremos la descripción de la ventaja. Golpe Decisive ahora será cancelado por acciones conspicuas. Acciones conspicuas. Esto creo que se hacía referencia a sabotear. Lo habíamos visto en el anterior episodio, ¿no? En el anterior vídeo. Lo tenemos por aquí arriba, si mal no me recuerdo. Para que veáis lo que son las acciones conspicuas. Aquí está. Lo habíamos visto en campamento y tuneleo. No, decía, el superviviente desenganchado realiza lo que ahora llamamos una acción conspicua. Esto incluye reparación de generadores, curación a uno mismo o a otros, limpiar un tótem o bendecirlo, sabotear un gancho, desenganchar a otros supervivientes o abrir una puerta de salida. Es decir, que tú pierdes Decisive Strike en esos casos, cuando hagas alguna de esas acciones. Ojito con eso, Estábamos aquí. Pero será cancelado... ¿solamente al final de la partida o a lo largo de toda la partida? Es decir, a mí me cuelga un asesino, voy al gancho, me desenganchan, automáticamente me pongo a curarme y ya lo pierdo, o solamente es cuando... aquí cuando se hayan abierto las puertas. Me queda solamente esa incógnita. Por el resto, veo un cambio muy bueno, lo de Decisive. Muchísimos combos de Decisive... Con las de Dios, con autoliberación, para final de partida, autoliberación, te bajas del gancho, el asesino está cerca, te mete una hostia, te coge, Decisive y escapas. Está bien, lo veo correcto. Lo de los 5 segundos a 3 segundos, también lo veo correcto. Veo que es una buena reducción. Falta saber solamente esta parte de final. Dice, golpe Decisive será cancelado por acciones conspicuas a lo largo de toda la partida o solo cuando se hayan abierto las puertas. Es la única duda que me queda. Por el resto, lo veo correcto. Seguimos, tíos, porque aún nos quedan unas cuantas, Vamos a meterle un poquito de caña, ¿vale? Simplemente las voy a ir leyendo para que tengáis noticia. Obviamente esto lo podéis ver vosotros. Yo estoy dando aquí un poco mi opinión, pero vamos a meterle un poco de caña, ¿vale? Tiempo prestado, efecto actual, los supervivientes a los que desenganches obtienen el efecto resistencia durante un breve periodo de tiempo, ¿vale?
Al igual que Decisive, esta ventaja obtiene gran parte de su popularidad al otorgar un contrajuego contra un asesino que campea. Teniendo en cuenta... Bueno, vamos a dejar de leer, digamos, la explicación. Ya sabemos lo que hace, ya sabemos por qué motivo se usa. Vamos al cambio, ¿no? Tiempo prestado ahora extenderá la duración del efecto de resistencia a los supervivientes desenganchados en 6, 8 y 10 segundos y aumentará la duración de la bonificación de velocidad de movimiento en 10 segundos para cualquier superviviente que se desenganche. Estos efectos se cancelarán si el superviviente desenganchado realiza una acción, bueno, lo que vimos antes, ¿no? Si bien la duración general con tiempo prestado es más larga que antes, esperamos tener una versión más ligera en el kit básico que hagan que las tasas de uso disminuyan. Estoy leyendo, tíos, porque quiero que me quede claro esto. Te aumenta en 6, 8, 10. Vale, esto me imagino que será por nivel de habilidad, ¿no? 6 segundos en nivel 1, 8 en nivel 2, 10 en nivel 3. Antes ya te daba siempre 10. Pero es que dice aquí, estos efectos, si bien la duración general con tiempo prestado es más larga que antes, dice que es más larga que antes. Tiempo prestado ahora extenderá la duración del efecto de resistencia este tiempo. Ah, y te aumenta la duración de velocidad de movimiento 10 segundos. Estoy entendiendo que están chetando la habilidad. A mi entender están chetando tiempo prestado. Están metiendo más tiempo que la duración del efecto resistencia ese que te da. Te lo están metiendo más tiempo y aún encima están extendiendo más tiempo la velocidad de movimiento, que antes creo que no te daba velocidad de movimiento. Ahora te lo da 10 segundos. Ojo, ¿eh? Habrá que ver este cambio y si es como yo lo estoy entendiendo, ¿eh? Si no es como lo estoy entendiendo yo, es un bufo de la hostia a tiempo prestado. Y dicen aquí que se va a disminuir. Pues si es como yo lo estoy entendiendo, va a aumentar. No sé si hay algún valor que estén cambiando en relación a cómo está ahora. Pero es que lo dice aquí, si bien la duración general es más larga que antes, hostia, lo estás chetando, tío. Estás beneficiando la habilidad. Bueno, seguimos. Esto habrá que verlo todo en game, tíos. Esto simplemente es, pues, simplemente para ver más o menos cómo lo están cambiando, cómo va a quedar, las ideas que tienen, etc, etc. Pero en el momento que esté en juego, pues ahí ya lo vamos a ver todos 100% claro, ¿no? Voluntad de hierro. Bueno, lo que hacía era que no hacías ruido cuando no hacías gruñidos de dolor, cuando estabas herido, ¿no? Y ahora reducen a un 25, 50 y 75. Además, ya no está activo cuando estés agotado, aunque no causará el agotamiento en sí. No te causa agotamiento, pero cuando tengas el estado de agotamiento, que esto te lo dan perks de movilidad, perks de... no me sale la palabra ahora, bueno, chungo, sprint, todas esas de agotamiento, ¿vale? Esas perks sí te producen el estado de agotamiento. Cuando tienes ese estado, la habilidad no funciona. Y ahora no eres inmune totalmente a los gruñidos, sino lo máximo será un 75% en nivel 3, he de entender. Por lo tanto, entiendo que aquí, en tiempo prestado, es lo mismo. 6 segundos en nivel 1, 8 y 10 segundos en nivel 3. No sé cuánto tiempo te lo da ahora la habilidad, si te lo da más de 10 segundos a nivel 3. No lo sé. Sería lo único quizá que cambiase, ¿no? Vale, pues me parece también correcta el cambio al tema de voluntad de hierro. Porque al final, no saber dónde está el superviviente, vaya mierda, ¿no? Está herido, pues déjame escucharlo un poquitín, ¿no? ¿Dónde te escondes? Autocuración. Te puedes curar a ti mismo sin un botiquín o un 50% de velocidad. Y ahora, básicamente lo que hacen, lo reducen a un 25, 30, 35. Y la bonificación de eficiencia del objeto se eliminará por completo. Es decir, que si te curas con un botiquín, no te vas a curar más rápido, te vas a curar exactamente igual. Y será un 25 nivel 1, un 30 nivel 2 y un 35 nivel 3. Vale, me parece cojonuda, aparte es una habilidad que no uso. Todas las habilidades que no usen y que toquen, pues a mí me parece cojonudo. Sobre todo si es para mejorar el juego, pues bien. Bien, escalofríos. Lo que hace es que la habilidad se iluminaba cada vez que el asesino miraba en tu dirección. Y ahora lo que va a hacer es lo siguiente. Escalofrío ahora solo se activará si el asesino tiene una línea de visión clara con el superviviente.
Es decir, si hay una casa por medio, no se te va a activar el gato, no se va a iluminar. Esto eliminará el contrafuego incómodo de que el asesino deba mirar hacia otro lado para garantizar un enfoque sigiloso, correcto. A continuación agregaremos un efecto prolongado, breve, 0,5 segundos a escalofrío. Esto evitará que el icono de beneficio parpadee cuando el asesino mira a su alrededor y hará que los aumentos de velocidad de acción sean más consistentes. Es decir, que no va a estar alumbrando seguido, va a haber un pequeño delay en la habilidad, medio segundo, ¿no? Finalmente eliminaremos la modificación de velocidad por completo, de bóveda por completo, ya que no se adapta a la naturaleza de la ventaja. Esto, si os soy sincero, no sé a qué pollas hacer referencia. La velocidad de bóveda por completo. Ahí no entiendo. Bien, vamos con las últimas, tíos. Dejadme poner el aire porque hace una calor de la hostia. Cambios no metaper. Con tantos metabeneficios cambiados, queríamos asegurarnos de que todos tuvieran algo nuevo que esperar. Hemos actualizado 25 beneficios adicionales para probar, la mayoría de los cuales cumplen un propósito similar al de los meta, a los que acabamos de ver arriba, beneficiados enumerados anteriormente. Bien, el primero es sobrecarga. Sobrecargar, ¿no? Junto con sus efectos actuales, sobrecarga hará que la velocidad de regresión de un generador pateado aumente del 100 al 400% en el transcurso de 30 segundos. Los supervivientes querrán evitar que este generador retroceda lo antes posible. Bien, bien. Me parece cojonuda. Una buena opción en lugar de ruina. Ojo, ¿eliges ruina o eliges sobrecarga? Ruina lo tienes siempre. Sobrecarga, si viene un superviviente y lo toca, la pierdes. Pero si te quedas cerca del generador, es un 400% de regresión en 30 segundos. Ruina afecta a todos los generadores. También te la pueden quitar con el tótem. Sobrecargar no te la pueden quitar. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Me parece interesante las propuestas que está poniendo Dead by Daylight de una perk a otra. No sé si veis por dónde voy, ¿no? Con la explicación que os acabo de hacer. Erupción. Erupción lanzada con números bastante seguros, pero pasándolo bien, nos sentimos cómodos aumentándolos. Hemos aumentado la penalización de regresión del generador al 10% y la duración del efecto de incapacitación a 15, 20 y 25 segundos. Esta habilidad, si os soy sincero, seguro que si miro de quién es la conozco, pero ahora mismo no caigo de quién es y yo, si os soy sincero, nunca la he usado. O si la usé fue el día que presenté el superviviente o el asesino en su momento para el canal y nunca más la volví a usar. Por lo tanto, bueno, no puedo opinar de ello ya que desconozco cómo está actualmente esta habilidad, ¿vale? Simplemente, pues, bueno, la dejamos aquí descrita. Noquear. Esta sí que sé cuál es. Los que os gusta dejar a supervivientes en el suelo, esta es del Leatherface, si no me equivoco. Podéis estar un poco más tranquilos. Además de su efecto actual, Knockout hará que los supervivientes moribundos se arrastren un 50% más lento durante 15 segundos y reduzcan su velocidad de recuperación en un 25%. Tampoco es un cambio por la que vayamos a ver mucho más presente esta habilidad. Ya tampoco es que estuviese muy presente y estos cambios no creo que hagan que sea mucho más presente, a no ser que te encuentres con un asesino que quiera subluguear la partida, ralentizarla a muerte. Pero bueno. Coulrofobia del payaso. Para hacer que la curación en el radio de terror del asesino sea aún más desagradable, Coulrofobia ahora aumentará la velocidad de las pruebas de habilidad en un 50%, además de su efecto actual. O sea, más pruebas de habilidad. Tampoco veo que sea un cambio que sea para flipar, ¿vale? Aparte, curarte en el radio de terror del asesino, bueno, suele pasar, pero no siempre. Devoción oscura, creo que es de la plaga, no estoy seguro. Este beneficio es excelente para confundir y acercarse sigilosamente a los supervivientes, pero el requisito de ataque básico lo hace poco atractivo para ciertos asesinos. Devoción oscura ahora se activará cada vez que la obsesión pierda un estado de salud. Si puede ser de Ghostface y no de la plaga, puede ser de Ghostface, no estoy seguro, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El requisito de ataque básico... Devoción oscura ahora se activará cada vez que la obsesión pierda un estado de salud. Vale, no sé cómo funciona actualmente, si os soy sincero. Vale, obviamente no me conozco todas las putas per del juego y no las tengo buscadas para hacer la comparativa. Vale, simplemente los que tengáis el juego pues vais a devoción oscura, veis cómo está ahora y veis cómo se va a quedar, ¿vale? Que se va a ser así. Yo os voy a hablar, os voy a dar mi opinión de las que conozco, de las que no conozco, pues bueno, no puedo dar mi opinión. Primero tendré que ver cómo están ahora mismo y después compararlas a cómo están, a cómo las quieren cambiar, ¿no? ¿Debería igual haberlo hecho antes de hacer el vídeo? Sí, igual sí, pero bueno.
No pasa nada, no vamos a ser tampoco tan críticos, joder. Sacudida, Jolt, que sacudida le permite al asesino hacer retroceder los generadores simplemente derribando a un superviviente. Esta la conozco. Derribas a un superviviente y no sé cuántos generadores retroceden, ¿no? En un área de cercanía, ¿eh? Para hacerlo más consistente y castigar las jugadas descuidadas de los supervivientes, hemos eliminado el tiempo de reutilización. Vale, bien. Vamos a verla muchísimo, la de sacudida, ¿eh? Persecución letal. Entonces, ¿te gusta ver auras, eh? Además del efecto existente, perseguidor letal ahora extenderá la duración de todos los efectos de lectura de aura en 2 segundos. Bueno, pues 2 segundos adicionales para ver las auras. Gancho flagelante donde el dolor. Puede ser que haga que sea la traducción. Puede ser, no lo sé. Esta ventaja también se envió con números más seguros, por lo que aumentaremos la penalización de velocidad de acción a 10, 13 y 16%. No sé cómo está ahora, por lo tanto, tampoco puedo opinar. Es una habilidad que, obviamente, tampoco estaba muy presente, ¿no? Pero bueno, la bufan. Bien. Pues está bien. Seguro que está bien. O no. No lo sé, porque también desconozco cómo está ahora mismo. Al no haberla usado nunca. Tanatofobia. Esta sí la conocemos, ¿no? La mayoría de nosotros. Otra rápida. Estamos aumentando la penalización de velocidad de acción a 4,5, 5 y 5,5 por superviviente. Para un máximo de 18, 20 y 22. Esto es como deberían ponerlo. Lo que da ahora mismo la habilidad y a cómo la quieren cambiar. Para que no tenga que ir yo ahora al jueguito, ir mirando una habilidad por una, ver cómo está y ver cómo cambia. Esta habilidad está cojonudamente descrita. Pues ahora mismo da una velocidad de curación de los supervivientes, de reducción de curación por cada superviviente herido de un 4,5, 5 y 5,5 y lo aumentan a un 18, 20 y 22. Y ojo, porque tanatofobia ya estaba bastante presente en el juego. Se va a ver muchísimo más, sobre todo con asesinos con mucha movilidad. Legión, tanatofobia casi asegurado. La enfermera, lo vamos a ver en muchas también. Bien, monstruoso, o sea, santuario monstruoso, supongo, ¿no? Muchos lo hemos esperado. Santuario monstruoso ha recibido un rediseño. Esta ventaja ahora convertirá todos los ganchos del sótano en ganchos flagelantes. Score supongo que será flagelante, ¿no? Además, gancho flagelante ahora otorgará una progresión de entidad de un 10. O sea, progresión de que te vas a morir, ¿eh? De un 10, un 15 y un 20% más rápida, pero solo si el asesino no está dentro de los 24 metros. Me parece correcto. Me parece correcto. Igual es un poco chetada, un 20% más de velocidad. Tú sabes que cuando te meten un gancho tienes una vida que va bajando. Pues a eso se refiere. Es un 20% más rápido. Y si el asesino se queda a 25 metros, ¿qué? Va como una regla midiendo, ¿eh? Vale, vamos con los de superviviente. Espíritu tranquilo. Además de los efectos actuales, ahora puedes abrir cofres y limpiar y bendecir tótems en silencio, aunque la velocidad se reduce a una velocidad reducida de un 40, 35 y 30%. Bah, no veo que sea un cambio. Para espíritu calmado lo que hacía era que no alertaba a los cuervos del mapa. No creo que sea una habilidad que por estos cambios la vayamos a ver en demasía, ¿eh? Sabotear, de Jay Park. Después de meses de estudio, los saboteadores ahora pueden identificar los ganchos. Repito, creo que son flagelantes, no estoy seguro, ¿eh? 100%. Sus auras se muestran en amarillo cuando se transporta un superviviente. Utiliza esta información a tu favor para evitar que se activen las ventajas de gancho flagelante. Vale, básicamente entonces lo que va a hacer es que las auras de los ganchos se van a mostrar en amarillo, ¿no? Cuando se teletransporte a un superviviente. Las de los ganchos flagelantes, he de entender. Vale. Dudo que tampoco la vayamos a ver. Y espero estar hablando bien que esto sea gancho flagelante, ¿eh? Igual no significa eso, ¿vale? Pero es que no conozco Hookes gancho, Scourge. No sé qué cojones significa Scourge, tíos. Vamos a verlo. Azotar. Gancho flagelante, efectivamente. Scourge Hook es gancho flagelante, es lo que yo estaba diciendo, ¿no? Bueno, mi opinión, mi más sincera opinión es que no creo que lo vayamos a ver demasiado más por este cambio. Igual sí, igual no, gente que lo probará, pero pues
No creo que lo vayamos a ver demasiado. Conocimiento de botánica. Ahora aumenta la velocidad de curación en un 30, 40, 50 en lugar de un 11, 22, 33. Es decir, pasamos de un 33% a un 50. Curas en la llama. Contrarrestas un poquito los efectos de tanatofobia. Que vimos... ¿Dónde coño lo vimos? Lo hemos visto hace poquito, ¿no? Tanatofobia. Aquí está. Los efectos de tanatofobia. Que ahora... tardas un 22% más en curar, no un 5,5. Esto es una bufada de la hostia. Es que es de un 5,5 a un 22. O sea, conocimiento de botánica igual sí la vemos un poquito más. Sobre todo porque yo creo que va a haber mucho tanatofobia en el juego. Con esa tremenda tremendo incremento, ¿no? A la penalización de curación. Entonces, se podrá ver más conocimientos de botánica. Fuera del registro, al desenganchar obtienes el efecto de estado de resistencia durante 60, 70, 80 segundos. El efecto de resistencia se pierde al realizar una acción conspicua, ¿no? Si bien este es un efecto de resistencia prolongado, cualquier acción de progresión del jugador cancelará prematuramente, lo que convierte únicamente en evadir al asesino después de ser desenganchado. El efecto de estado de resistencia durante 80 segundos. Mucho tiempo, ¿no, tíos? No sé cuánto tiempo tiene ahora, ¿eh? Es una que yo tampoco usaba demasiado. Golpe de suerte, esta sí la conozco. Esta ventaja es excelente para escapar de una persecución. Lo que hacía era que una vez que te golpeaba no dejabas ni rastros de sangre ni de huellas, creo. Pero que después perdías la habilidad, si mal no me equivoco. Le estamos dando a los supervivientes una forma de recargar. Ah, no. Pero el efecto se agota rápidamente. Le estamos dando a los supervivientes. No, no la pierdes, ¿eh? Una forma de recargar, golpe de suerte, cada segundo que pasa curando a tu superviviente aumenta la duración de la habilidad en un segundo. El tiempo total no puede exceder la duración inicial. Bueno, esto lo podías haber quitado y me parecería una chetada. Con esto puesto, habrá que ver cómo queda. Farmacia. Farmacia solía garantizar un botiquín de emergencia la primera vez que registrabas un cofre, que esperabas que nadie tomara antes de lo que necesitaras o te escondías en un rincón lejano como un duende del botiquín. Ahora farmacia se activará cada vez que estés herido, garantizando un botiquín de emergencia cuando busques un cofre. Este efecto puede ocurrir varias veces en una prueba. Buena suerte robando mi botiquín ahora, Meg. Vale, es decir, que ahora solamente se va a activar cuando estés herido. ¿Vale? Que es cuando realmente lo necesitas. En estado normal, pues igual te puede salir otra cosa, ¿no? Último superviviente. Además de ocultar tu aura, último superviviente ahora aumentará la velocidad de reparación de un generador en un 75% y la velocidad de acción de abrir puertas de salida y escotillas en un 50%. Estos efectos solo están activos cuando eres el último superviviente en pie. ¡Ah! Cuando eres el último superviviente en pie, no buscas reparar, buscas la trampilla. Y abrir las puertas de salida raras veces. Hay alguna que sí, pero raras veces. No creo que sea suficiente para que la veamos mucho en el meta actual que va a venirse. Distorsión, de Jeff Johansen. Para aquellos a quienes les gusta permanecer ocultos, hemos agregado una forma de recuperar tokens de distorsión. Gana una ficha por cada 30 segundos que pases dentro del radio de terror del asesino. Vale. Distorsión lo que hacía era cada vez que te enganchaba el asesino, no te veía el aura. Por ejemplo, iba con barbacoa y chile, no te veía el aura. Pero tenía 3 tokens, 3 usos. Ahora, por cada 30 segundos que pases dentro del radio del terror, pues vas a conseguir un uso más. Bueno, no está mal. Yo hubo una etapa que usaba esta habilidad, ¿eh? Hubo una temporada que lo usé. Pies ligeros. Además de los efectos existentes de pies ligeros, yo esta sí que la usé durante también una temporada, ¿eh? Sus marcas de arañazos serán más esporádicas, lo que dificultará su seguimiento. Tus marcas de arañazos también se desvanecerán antes, en 3 segundos en vez de 5, 4, 3 segundos antes en vez de 1, 2 y 3. Vale, me parece un buen toque a la habilidad y que seguramente la vayamos a ver en algún que otro superviviente, sobre todo gente que está empezando a jugar y tal, la veremos. Deja vu. Bueno, ¿cuántas nos quedan, tíos? Bueno, ya estamos acabando, ¿eh? Venga, ánimo. Estoy sudando, pero no sabéis cuánto, ¿eh? Porque encima, para que no me entre la claridad, tengo la ventana bajada. Uf, y aparte estoy grabando esto el mismo día que grabé el otro vídeo, con toda la descripción esta. Entonces ya la voz me empieza a flaquear. Así que venga, vamos, así terminamos y dejamos el tema de la actualización liquidado.
Bien, Deja Vu, para ayudar a los supervivientes a alimentar los tres generadores más cercanos, Deja Vu ahora otorgará una bonificación de velocidad de reparación del 5% a los generadores revelados. El Deja Vu era, creo que era que cada vez que reparabas un generador se te alumbraban el aura de los generadores o algo así. Bueno, algo era que tú podías ver el aura de los tres generadores más cercanos. No sé si era reparando un generador para que se diese la casuística o qué cojones era. Ahora, adicionalmente, pues reparas un 5% más rápido esos generadores revelados, no el resto, solo esos. Bueno, una per para reparar un poquito más rápido, ¿no? Nadie se queda atrás. Más allá de sus efectos actuales, nadie se queda atrás. Otorgará una bonificación de velocidad de movimiento de un 7% a cualquier superviviente que desenganches. Además, la ventaja ahora se activará cuando las puertas estén encendidas en lugar de abiertas. Ojito, porque si añades esto al 5, al 7% de celeridad que vas a tener cada vez que te bajan del gancho, porque ahora cada vez que te bajan del gancho tienes un 7% de celeridad. Estamos hablando de un 14% de celeridad, ¿eh? Se nota, ¿eh? La probaré, seguramente la probaré, ¿eh? No tiene mala pinta. Sentido oscuro. Hemos cambiado la forma en que funciona Dark Sense. Sentido oscuro. Cuando se enciende un generador, Dark Sense se activa. Cuando se repara, ¿eh? Quiere decir. La próxima vez que el asesino se acerque a 24 metros de ti, su aura se revelará durante 10 segundos. Luego se desactiva para el resto de partida. Está cheto el hecho de que veas 10 segundos al asesino. Sobre todo si eres el último o solo quedáis dos. Pero dos supervivientes, me refiero. Pero la pierdes el resto de la partida, ¿eh? O sea, es jugar con tres habilidades casi que toda la partida. Porque va a ser raro que no la uses antes. O sea, muy al principio de la partida. Bueno, ahí está el cambio, ¿no? Seguimos, tenacidad. Además de los efectos actuales, tenacidad ahora reduce los gruñidos de dolor un 75% cuando estás en estado de muerte. Es decir, herido. No, herido no. En estado de muerte es que estás en el suelo, tumbado. Combinado con el aumento de velocidad de rastreo. De rastreo creo que es de arrastrarte, ¿no? Esta ventaja ahora será mucho más efectiva para alejarte del asesino. Creo que tenacidad era cuando estabas tumbado en el suelo, ¿eh? No estoy seguro 100%, pero creo que sí. Bueno, ahí la tenéis. Esperanza. Habilidad que usé muchísimo esperanza. Vamos a ver lo que hace. Lo que hacía hasta el día era que cada vez que reparabas todos los generadores, recibías celeridad, un 7% de celeridad, si mal no recuerdo, durante 30 segundos o algo así. Corregidme si equivoco, pero era algo del estilo. Esperanza es genial para aquellos a los que les gusta hacer partidas guardadas, o sea, partidas buenas, ¿no? Al final del juego, pero la duración limitada puede hacer que caduque en un momento problemático. Dado que esta ventaja solo es útil al final de la partida, hemos eliminado la duración por completo. ¡Hostia! Desde que reparen los generadores tienes un 7% de celeridad, que creo que era lo que daba, un 7 o un 4, no estoy seguro, para el resto de partida, hasta finalizar. Me gusta este rework, bueno, este cambio a la habilidad, ¿eh? Se va a ver más esperanza, yo creo. Ya se veía de vez en cuando, no mucho, pero algo aparecía en alguna que otra partidilla. Es decir, es más, yo la usé, ¿eh? Durante un buen periodo de tiempo. Y ahora seguramente que se vea bastante más. Bueno, vamos con las dos últimas. Demasiado entusiasta. Esta no sé ni de quién es ni qué coño hace a día de hoy. En su estado actual, limpiar un tótem te otorga una bonificación de velocidad de reparación. Ah, vale, es de la nueva, es del superviviente nuevo que metieron recientemente, ¿no? De la Hadi no, creo que de la anterior. Que por cada tótem que reparabas, o sea, que por cada tótem que petabas, no que bendecías, que petabas, ¿vale? Obtenías un 5% de velocidad de reparación en nivel máximo de la habilidad, hasta que recibías un golpe del asesino, ahí lo perdías. Ahora lo que te va a hacer es que te va a dar un 8% nivel 3, ¿vale? Antes era un 5 nivel 3, si no me equivoco, ahora es un 8 en nivel 3 de la habilidad. Ahora esta bonificación se duplica si limpias un tótem. Ojo, ¿eh? En su estado actual, limpiar un tótem te otorga una bonificación del 6, 7 y el 8. Ah, no, pues esto era antes, ¿eh? Ahora esa bonificación se duplica si limpias un tótem encantado. Encantado, ¿eh? Ex, no un tótem normal, tiene que ser encantado. Es decir, que tendrías un 16% de velocidad de reparación. Pero tienes que limpiar un tótem normal y después un tótem
de maleficio para obtener la máxima velocidad de reparación, que sería un 16. Vale, no está mal. O sea, lo único que hacen es que aumentan el doble de la velocidad de reparación, pero condicionado a que petes un tótem de maleficio. Y la última sería, vamos a vivir para siempre. Al igual que Barbacoa y Chile, esta ventaja incluye una enorme bonificación de puntos de sangre. No queremos que los puntos de sangre dicten qué beneficios se usan, qué habilidades se usan. Por lo que hemos eliminado los puntos de sangre adicionales de vamos a vivir para siempre. Este cambio se lanzará al mismo tiempo que la revisión de la progresión, que se espera que se reduzca la rutina en aproximadamente un 75%. Bueno, lo que hablaban al principio, ¿no? Con los incentivos de emparejamiento que brindan una vida adicional para los puntos de sangre. Además, las acciones que anteriormente otorgaban una ficha ahora activarán el efecto secundario de la ventaja. Mientras esté activo, curar a un superviviente del estado moribundo le otorga el efecto del estado de resistencia durante 10 segundos en nivel 3. El efecto secundario de la habilidad luego se desactiva. Vale. Están intentando enfocar, alejar el uso de habilidades de los puntos de sangre. Tú antes usabas puntos de sangre y te salían habilidades, creo, que aleatorias en la red de sangre. Lo que están intentando es que tú no uses habilidades aleatorias, que uses habilidades, todo tipo de habilidades. No que solamente pongas el enfoque en unas que te salen aleatorias, sino que mezcles habilidades, que uses la mayoría de las, o que vayas cambiando, que vayas probando, ¿no? Que no te enroques en solo unas habilidades. Y para eso están intentando alejar la importancia de la red de sangre. No lo veo mal, ¿eh? No es mala idea. Vale, obviamente vamos a ver combinaciones muy interesantes que antes pues desconocíamos, ¿no? O que muy poca gente usaba. Bueno, y para finalizar, vamos a leer lo que dice aquí. Nos damos cuenta de que después de estos cambios seguramente surgirá un nuevo meta, seguro. Supervisaremos de cerca el rendimiento de cada habilidad actualizada para asegurarnos de que ninguna se pase de la raya. En el futuro esperamos hacer que las actualizaciones meta sacudidas, es decir, afectadas, como estas, sean una parte más frecuente de nuestros planes para mantener el juego fresco. Con esto hemos llegado al final de esta edición de la actualización del desarrollador. Felicitaciones a aquellos de ustedes que llegaron hasta aquí. Fue largo, hombre, sí que fue largo, decir que a mí me ha llevado 2 horas. El otro vídeo fue de 1 hora y este vamos por 51 minutos, pues para enterarnos de todo, ¿no? Como siempre, estos cambios están disponibles para probar la próxima semana en el PTB. Dada la cantidad de cambios realizados, estaremos muy atentos a los comentarios. También realizaremos una transmisión en directo en un futuro cercano para tener una vista previa de la actualización y responder cualquier pregunta que se pueda tener. Hasta la próxima vez, el equipo de Death by Daylight. Bueno, tíos, pues hemos llegado al final de lo que es toda esta actualización, estos cambios que se vienen, que ya están aquí, porque estoy grabando esto a martes 28 de junio. Dijeron que lo iban a meter, porque esto es de la semana pasada. Entonces, última actualización el 22 de junio. Entonces esto ya, me imagino que ya estará en el PTB metido. A día de hoy y habrá gente que ya lo esté probando. Yo obviamente pues lo iré probando a medida que esté ya en el juego oficial. Porque todo esto que estamos leyendo, pues igual lo meten en el PTB para ir viendo cómo va. Pero después igual lo retocan. No, pues a una habilidad en vez de ser un 25 le meten un 20, yo qué sé. Pueden que hagan retoques, obviamente, ¿no? Todo depende cómo vaya funcionando. Punto general, mi punto de vista general, es un buen trabajo por parte de Death by Daylight. Han dado en puntos necesarios que necesitaban un toque de atención, sobre todo en el aspecto de asesino. Han ido a los puntos clave también como superviviente, ¿no? Que era pues esos campeos, esos tuneleos que daban mala experiencia al jugador y que esperemos que ahora se reduzcan. Y en cuanto al tema de cambios de prestigio, habrá que ver cómo queda la cosa. Eso todo tenemos que verlo in-game, tíos. Hablar ahora sin verlo quizás sea un poco arriesgado, ¿no? Y el tema de las habilidades, pues bueno, con la mayoría de ellas, las que conozco, estoy de acuerdo. Hay algunas que no del todo, pero bueno, todo será acostumbrarse. Espero que sea por un bien común, para que todos pues lo pasemos mejor jugando a este gran juego, ¿no? Pues del que formamos parte y del que yo ya llevo pues muchos años jugando. Y que aumente pues la experiencia, ¿no? Que la experiencia sea más positiva. Espero que os haya gustado este último vídeo de la actualización del desarrollador, ¿vale? Que os hayáis enterado bien de todo lo que hemos ido leyendo. Si hay alguna cosa que me queráis agregar, estaré leyendo encantado por los comentarios. Si hay alguna cosa que me he equivocado, estaré encantado en que me lo corrijáis. Y si no, pues nada, agradeceros los que hayáis visto el vídeo y hayáis llegado también, igual que dice aquí el equipo de Death by Daylight,
los que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final. Ha sido largo, ¿no? Pero bueno, era largo, pero para mí necesario. Es un juego que le dedico mucho tiempo, muchas horas, sobre todo cuando salen los tomos y tal, pues yo necesito estar al día de cómo funciona el juego, ¿sabes? No puedo evitar no enterarme de todas estas cosas. Habrá gente, pues, que, bueno, no le importa una mierda o ya se irá enterando. Lo respeto, obviamente, pero yo, que subo contenido a mi canal de YouTube, pues necesito saber, y que dedico tantas horas al juego y tanto esfuerzo después de tantos años. Yo ya llevo en el canal, pues voy para 300. Es más, el anterior episodio no creo que haya sido el 300, porque creo que subiré un especial capítulo 300, pero yo llevo 300 y pico capítulos de Death by Daylight en mi canal. Son muchos capítulos de Nuestro Señor, muchos vídeos, ¿vale? Son muchas horas y mucha dedicación, y obviamente pues tengo que estar al corriente de cómo funciona el juego y de todas las cosas nuevas que van introduciendo, ¿no? Creo que es lógico. Y bueno, al final toda la gente que sea asidua a jugar, pues no está de más que se entere cómo va a funcionar el juego, para que el día de mañana no vaya a usar el chungo, le dé la E y el personaje no haga el impulso hacia adelante y solamente tenga el efecto y el tío diga ¿what? ¿Qué cojones? Vale, pues para que ya esté prevenido. Bueno, nada más que deciros. Me callo porque ya me duele la garganta, necesito descansar un poquito la voz también. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, os agradezco de corazón que me dejéis un likeazo, ¿vale? Que os suscribáis al canal y nada más, que lo compartáis por ahí con colegas, con gente que juega al juego, etc, etc. Nada más que deciros, yo me despido y nos vemos en el siguiente, como digo siempre. ¡Bye, bye!